ある日、森の中、クマさんに出会った。花咲く森の道、クマさんに出会った。クマさんの言うことにゃ、お嬢さん、お逃げなさい。スタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ。ところが、クマさんが後からついてくる。トコトコトコトコト、トコトコトコトコト。お嬢さん、お待ちなさい。ちょうど落とし物、白い貝殻の小さなイヤリング。あら、クマさん、ありがとう。お礼に歌いましょう。ララ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 。はい、皆さんどうも、お元気ですか？Hola a todos, ¿cómo están?Hoy día también queremos aprender una canción infantil como una canción famosa en Japón. No, se llama Mori no Kuma-san. Mori significa bosque, Kuma significa oso. Kuma-san, san es para llamar un personaje con respeto. Entonces, Kuma-san puede ser como señor oso. No, sí.Porque osito Kuma-chan, ¿no? Pero Kuma-san sería señor oso. No, es la idea. Muy bien, poco raro, pero se encontró en el bosque. Y la letra, ¿no? La letra también es muy hermosa. ¿No? Una jovencita estaba en el bosque, caminando, ¿no? En el camino con las flores.Y se encontró con un osito, ¿no? Un oso. ¿No? Señor oso. Y ahora, sí, señor oso, ¿no? Poco se sorprendió porque esa jovencita no se sorprendió con oso. ¿No? Es peligroso, ¿no? Para encontrar con un oso. Entonces, señor oso estaba sugiriendo que hay que huir, ¿no? Hay que huir.Entonces, ¿no? Con esta sugerencia, jovencita ya huyó. Pero ahora, ¿no? Aunque estaba huyendo, ¿no? Señor oso está persiguiendo, ¿no? Entonces, ¿no? Poco sorprendió, pero la idea es, señor oso estaba llamando, ¿no? Señorita, ¿no? Señorita, ¿no? Se cayó, ¿no? Un pendiente, ¿no? Pendiente de concha.Blanca estaba diciendo, ¿no? Por eso, ¿no? Ahora jovencita, ¿no? Le agradeció, ¿no? Oh, gracias. Entonces, ¿no? Por, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Voy a cantarte, ¿no? Entonces es una escena, ¿no? De esta canción. Son la letra, ¿no? Es la letra, ¿no? Entonces, sí. Hermosa, ¿cierto? ¿No? Es una canción hermosa.Sí, para encontrar con un señor oso, sí, ¿no? Un poco miedo en el bosque, pero la idea es si la canción está hablando como una tela, ¿no? Hermosa. Bueno, entonces, una vez más, cantemos juntos como despacio, ¿ya? Viendo la letra, cante, por favor. 1, 2, 3. Aru hi, mori no naka, kuma-san ni.出会った花咲く森の道クマさんに出会ったクマさんの言うことにゃお嬢さんお逃げなさいスタコラサッサッサのさスタコラサッサッサのさ
ところが、クマさんが後からついてくる。とことことことこと、とことことことこと。お嬢さん、お待ちなさい。ちょっと落とし物、白い貝殻の小さなイヤリング。あらくまさん、ありがとう。お礼に歌いましょう。ララ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 。Muy bien, ¿qué tal? ¿Pudiste cantar? Muy bien, entonces sí, ¿no? Es la canción. Pero esta canción también tiene esta cora sa 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 no sa o toco 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 to o también, ¿no? La 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 la. No, este caso, ¿no? Es sonidos como imaginando, ¿no? Por ejemplo, toco 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 to.Toco toco significa como es un sonido de caminar. Pero cuando caminamos no suena toco toco, ¿cierto? Pero cuando camina como un animal hermoso, como bonito, lindo, ¿no? Parece que como toco toco, ¿no? Por esta razón y con imaginación, ¿no? Está diciendo con esta, ¿no? Como esta manera, como este sonido, ¿no? Entonces, sí.No es una palabra, sino es una expresión de sonido. Imaginando, ¿no? Es como una linda, o un lindo animal, ¿no? Es la idea, ¿no? No está corazazazá, dice, ¿no? Pero tampoco no es común, pero la idea es cuando una persona está huyendo, de repente, ¿no? Como rápido, ¿no? Está corriendo, ¿no? Imaginando eso también está diciendo...Está corazazazá, ¿no? Ya, es una expresión interesante, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿no? Para finalizar, ¿no? Poquito más rápido, pero cantemos juntos y finalicemos, ¿ya? Ich, ni, san. Aru hi, mori no naka, Kuma-san ni deatta.花咲く森の道、クマさんに出会った。クマさんの言うことにゃ、お嬢さん、お逃げなさい。スタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ。ところが、クマさんが、後からついてくる。とことことことこと。とことことことこと。お嬢さん、お待ちなさい。ちょっと、落とし物。白い貝殻の小さなイヤリング。あらくまさん、ありがとう。お礼に歌いましょう。ララ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 。Muy bien, entonces, ¿pudiste cantar? Sí, ¿no? ¿Pudiste aprender? Excelente, ¿no? Muy bien, entonces...Otro día también, ¿no? Cantemos juntos, ¿ya? Si le gustaba esta lección, suscríbete por favor y haga ine, 高評価をお願いします。では皆さん、また今度、さよなら。